San Salvador, que es algo histórico. Carlos, en la materia de seguridad, ¿ustedes están pensando en diálogo con Zambia? No estamos pensando en eso en este momento, ¿no? Ahí, Carmen, ahí la lanzó yo que había que evaluarlo, que nos querían que estudiar con ustedes. Bueno, yo hablaba ese tema con ella. ¿Qué piensa usted particularmente en diálogo con Zambia? No lo he pensado, pero... ¿No negociamos con delincuentes sobre el tema de agua? Del diálogo, pero un diálogo con transparencia, ¿verdad? Particularmente creo que pues, la tregua tuvo ese potencial, pero haberlo hecho desde, sin transparencia hizo que la población rechazara, ¿verdad? Hay que ver alternativas, pero siempre en el marco, creo yo, de la transparencia. Eso no lo desechan, la posibilidad. No vamos a desechar nada que pueda funcionar. Yo creo que tenemos que tener un enfoque muy pragmático y estamos ahorita viendo, ¿vale? Por ejemplo, qué cosas han funcionado en Medellín, qué cosas han funcionado en otras ciudades, donde usted ha visto que se pegó un cambio total al tema de seguridad. Yo creo que el país tiene que ser pragmático, pero siempre en el apego a la ley, ¿verdad? Y en el apego a la transparencia, que es lo que muchas veces ha pasado. Tenemos que tener esa fecha muy en mente, el 3 de febrero. El 3 de febrero. Y esta bandera siempre en la mano. Porque esta es la bandera. Esta es la bandera más fuerte ahorita de cualquier proyecto político en El Salvador. Lo tenemos que llevar con orgullo. Esta bandera, y les digo, el 3 de febrero vamos a sembrar esta bandera de punta a punta en El Salvador. Y lo va a ver nuestro pueblo. Y con eso vamos a comenzar una nueva era de esperanza. Elblog.com, la noticia de nuestro tiempo.